Hola, queridos estudiantes y familia de la Escuela Campo de Maipú. Bienvenidos a la semana del libro y de la actividad física. Hoy día lunes les traigo esta primera rutina de entrenamiento muy simple, donde no necesitaremos ningún implemento. Solo recuerda siempre tener a mano una botella de agua y una toalla que nos servirán para secarnos el sudor. Antes de comenzar cualquier rutina de ejercicios, debemos realizar un calentamiento. Elevaciones de tobillo, realizaremos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, continuando con el calentamiento, elevaciones de rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Con la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Continuamos con el calentamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Con la pierna izquierda ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, nos hidratamos antes de comenzar. Ejercicio número 1, realizaremos la sentadilla. La sentadilla es una flexión de nuestras piernas y caderas hasta los 90 grados. Lo mostraré lateral hasta los 90 grados y subo. Realizaremos 15 sentadillas, 3 veces. Preparado. Separo mis pies. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, sigue, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, ahora descansaremos 20 a 30 segundos aproximadamente. Recuperamos nuestra energía, podemos tomar aire, podemos hidratarnos y realizaremos la segunda. La voy a realizar lateral para que vean la flexión de las piernas y cómo debe ir nuestro cuerpo. Preparados. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Muy bien, podemos descansar. Llevamos dos series de este ejercicio número 1. Nos quedaría solo una. Nos posicionamos. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, ya hemos terminado el ejercicio número 1. Con nuestra ayuda en esta toalla, el agua, recuperamos energías y realizaremos el ejercicio número 2. El ejercicio 2 es el jumping jump.
¿En qué consiste? Que con un salto yo separo mis pies y mis manos y con otro salto yo vuelvo a la posición. Realizaremos 15 saltos, 3 veces. ¿Preparados? ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Este ejercicio es muy intenso, así que debo recuperarme bien, tomar aire, botar de nuevo, tomo aire y lo voy. Estos 15 saltos son muy intensos, así que debo tener mi energía al 100%. Me recupero, recuerde que descansamos 20 segundos, a lo más 30 segundos si estamos muy cansados. Empiezo, cuerpo recto, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, tenemos nuestra segunda serie del ejercicio 2. Me recupero, les dije que es un ejercicio intenso. Vamos a comenzar a ver que ya vamos a transpirar. Eso quiere decir que el ejercicio lo estamos realizando de buena forma. Tomo aire, lo boto. Recuerde siempre mantenerse hidratados. Ejercicio, estamos en ejercicio 2. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, puedo descansar. Puedo tomar agua también. El agua nos ayuda a recuperar energía. Ya me debo empezar a sentir más cansado, me debe costar respirar y eso quiere decir que el ejercicio lo estamos haciendo de manera correcta. El ejercicio número 3 es una combinación del ejercicio 1 con el ejercicio 2. ¿Qué haremos? Haremos saltos y sentadillas. Salto y cuando yo salto realizo la sentadilla y vuelvo. Lo repito, un salto lateral, cuando realizo el salto hago la sentadilla y vuelvo. Esto combinado lo realizaremos 15 saltos con sentadillas, 3 veces. Recupero. Tomo aire. Estamos listos para el ejercicio 3. En 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, descansamos 30 segundos. Ejercicio intenso para nuestras piernas. Soltamos las piernas. El profesor ya también se está cansando y empezamos con el sudor. Eso quiere decir que el ejercicio lo estamos realizando de manera correcta. Tomo aire. La idea es que ustedes no hablen y hagan ejercicio a la vez, o si no les va a costar respirar. ¿Ya? Cuando hagan ejercicio, boquita callada y concentración en el ejercicio. ¿Ya? ¿Preparados para la segunda serie? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, puedo descansar. Descanso. Ya me empiezan a doler las piernas. Espero que ustedes también. Este ejercicio es muy intenso. Podemos tomar agua.
nos hidratamos. La toalla siempre es importante para secarnos el sudor. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¡Wow! ¿Cómo duelen las piernas? Espero que ustedes también. Eso quiere decir que el ejercicio lo estamos realizando de manera correcta. Estamos dando el inicio a la semana del libro y de la actividad física. Que no se te olvide participar, dependiendo del ciclo, es la competencia. Para el segundo ciclo, escribe tu cuento en 100 palabras. Para el ejercicio número 4 y final, nos apoyaremos de la pared y realizaremos elevaciones de rodillas. ¿Ya? Pies atrás y elevaciones de rodillas. Realizaremos 15 por pierna. Lo realizaremos también pierna derecha y la pierna izquierda. Nos apoyamos rectos y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambio de pierna sin parar. 1, izquierda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Puedo descansar. Este es el momento de secarnos el sudor. Recuerde que es importante tener a mano una toalla. Nos posicionamos. Puede apoyarse en la pared o en una silla, lo que se pueda apoyar. Cuerpo recto, pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy importante, siempre, mantener el cuerpo bien recto, pie bien apoyado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estamos ya poco a poco llegando al fin de esta rutina. Espero que ustedes, al igual que yo, ya el sudor empezó a hacer sus efectos. Quiere decir que el ejercicio lo estamos realizando de manera correcta. Posición, el cuerpo siempre lo más recto posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la rodilla bien arriba, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, chiquillos, los felicito. Hemos llegado al final de esta rutina de día lunes. Les recuerdo participar. Estamos en la semana del libro. Participe, escriba su cuento en 100 palabras y se va a llevar bonitos e interesantes premios. Invito a todos los cursos a participar de forma masiva. Para finalizar, siempre realizaremos una elongación muscular. Aprovechamos la pared, la silla, donde usted se pueda apoyar. Y elongamos la pierna. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio y pie. Me apoyo. Pierna recta, cuerpo recto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos estirando nuestros músculos. Separo mis pies con ambas manos. Toco el suelo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, chiquillos, hemos finalizado. Ahora recuerda participar en esta semana del libro. Hoy día lunes también te invito a la clase del día miércoles. No te la pierdas, va a estar muy entretenida. Chao, chiquillos, nos vemos. Disfruta la semana del libro y la actividad física.